amigas, les saluda Verónica Jara desde Quito, Ecuador. Me había tardado un poquito en compartir el primer video del 2022 de Martes de Moda, precisamente porque he estado haciendo algunos trabajitos de clientes que les ha gustado lo que yo hago y también me han vuelto a pedir. Y casualmente una chica muy bonita de los Estados Unidos vio mi trabajo y aprovechó que vino con su familia a pasar un tiempo acá para contactarme y me envió esta foto para que le haga ese saco. Obviamente es un saco hecho a máquina y es de una tienda de August Lemonade. No sé si lo pronuncie bien, pero lo cierto es que lo saqué a crochet para compartir también con ustedes y aprovechar de esta temporada que es del amor y la amistad para que ustedes lo hagan y lo disfruten también. Así que manos al tejido. Tengo aquí estas lanas que son lana jazmín. Ustedes pueden utilizar una lana que tenga el mismo grosor. Así. Vamos a utilizar 3 de color rojo, 3 de color fucsia y 4 de color rosado. Cada madeja viene en presentación de 90 gramos, por lo que vamos a utilizar aproximadamente 900 gramos. Vamos a tejer con un crochet de número 3.5. Vamos a utilizar tijeras, aguja lanera y no nos puede faltar la cinta métrica. Miren, amigas, qué bonito. Esta es una de las piezas de nuestro saquito. Miren cómo queda. Así es como vamos a hacer nuestro saco de corazón. Así que pongan atención que no es nada difícil. Sí, me prestan atención. Empezamos con el color rosado y vamos a tejer 15 cadenas. El primer nudito de inicio no cuenta. Y vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Aquí mismo voy a tejer 2 cadenitas, que sería el primer punto, y en el mismo huequito vamos a tejer 3 puntos altos. Ahora voy a tejer 6 puntos altos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. En el punto siguiente, que sería el punto central, voy a tejer 5 puntos altos ahí mismo. Luego vamos a tejer los 6 puntos siguientes.
En el último punto vamos a tejer 7 puntos altos ahí mismo. Ahí están 7 y ahora vamos a tejer 4 puntos altos. Ahora, los 5 puntos que vienen vamos a tejerlos todos como si fuese disminución, así, hasta la mitad, vamos por el siguiente, así, el del medio donde están los 5 puntos, así, y los dos que vienen. Ahí, están tejidos solo hasta la mitad del punto. Ahora hago una lazada y paso el hilo uniendo todos en uno solo. No voy a cerrar con cadenita como debería hacerse porque luego no me cuadra del lado de acá y no queda bien. Entonces, solo paso el hilo por los puntos y luego tejo los 4 puntos siguientes. En el primer punto, que de este lado obviamente sería el último, ya tengo 4 puntos altos, por lo que voy a completar con 3 puntos más, 7 puntos igual que tengo acá. Entonces vamos 1, 2 y 3. Busco la primera cadenita del primer punto para cerrar con punto deslizado. Y miren cómo queda. Ahora subo con 2 cadenitas y en el mismo punto tejo un punto alto. Luego 2 puntos altos, 2 puntos altos, 2 puntos altos, 2, 4, 6, 8 puntos y los 6 que faltan los pondríamos de este lado. Ahora vamos a tejer puntos altos hasta aquí, los 2 puntos intermedios. El punto de la mitad lo vamos a dejar para tejer ahí mismo 5 puntos. Vamos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y aquí estamos ya en el punto de la mitad. Como les dije, vamos a tejer ahí 5 puntos altos.
Luego completamos con puntos altos hasta llegar donde están los 7 puntos. Estoy ya en la puntita donde están los 7 puntos y sobre cada punto voy a poner 2 puntos altos. Es decir que aquí van a quedar 14 puntos. Ya tengo 14 puntos y ahora voy a tejer 2 puntos altos. 1 y 2. Y en el centro voy a disminuir para hacer lo mismo que hice en la vuelta anterior, es decir que voy a tejer los puntos hasta la mitad, son 5, 2, 3, 4 y 5, paso el hilo formando uno solo, luego tejo 2 puntos y completo los 14 puntos de este lado tejiendo 2 puntos en cada espacio. Ahora voy a recortar y vamos a cerrar de esta manera. Paso por la cadenita del primer punto, la primera cadenita, el hilo y paso por el punto. Y luego me voy al punto de lado, así, por la cadenita y paso hacia atrás del hilo. Así queda mejor terminado. Ahora vamos a trabajar con el hilo de color fucsia. Vamos a trabajar con el nuevo color que es el color fucsia y sin tomar en cuenta el punto del medio he contado 12 puntos y en el punto 13 puse mi marquita para no confundirme. Vamos a pasar el hilo y subo 2 cadenitas. Ahí mismo tejo 2 puntos altos. Y luego los 12 puntos altos que siguen. Ya tengo 12 puntos. Y voy a retirar mi marquita para que no se me dificulte tejer. Vamos a hacer 2 puntos. Y luego 1. 2 en el mismo espacio. Y luego 1. Dos. Y luego 1 hasta completar 7 veces 2 puntos en un mismo espacio. Están 7 veces 2 puntos en un mismo espacio. Aquí está 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora vamos a hacer los 5 puntos de disminución del centro. Y vamos a tejer hasta la mitad del punto 1. 2, 3,
4 y 5. Cierro y de este lado también hago lo mismo. Comienzo con dos puntos en el mismo espacio y luego uno. Dos y luego uno hasta tener 7 veces dos puntos en el mismo espacio y luego el resto de puntos terminamos con punto alto. Una vez que terminé mi vuelta, voy a completar los 5 puntos del medio con los 2 que faltan. Voy a buscar la primera cadenita del primer punto para cerrar con punto deslizado. Ahora, yo para ponerles más fácil, voy a contar desde el inicio del corazoncito para poner mi marquita y saber cuántos puntos debo tejer de este lado, puntos altos, porque acá va en aumento. Entonces, aquí tengo los puntos de disminución y voy a dejar este punto que es de la unión de esta vuelta. A partir del siguiente voy a contar 1, que va a ser el punto donde van a ir 2 ahí mismo, y luego me salto estos 2 porque ahí va 1 y 1. Entonces vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, donde he puesto mi marquita. Entonces voy a tejer puntos altos y a partir de la marquita hacemos el punto con aumento. Ya les voy a indicar. Entonces subimos con dos cadenitas y seguido viene el punto del medio. Vamos a tejer 5 puntos. Y ahora puntos altos. Retiro mi marquita para facilitar el tejido y tejemos dos puntos en el mismo espacio. Y luego uno, uno. Luego en el mismo espacio dos. Y luego dos puntos seguidos. Luego dos en el mismo espacio y voy a seguir hasta aquí, dejando este punto para la disminución. Tienen que quedarnos 9 puntos, por eso ya contamos. Entonces hagan amigas. Bien amigas, hemos ido tejiendo dos seguidos, dos en un espacio, dos seguidos hasta tener 9 veces el aumento. Ahora estamos en el medio. Y como les dije, aquí estamos ya en el punto anterior a los que hicimos disminución anteriormente. Y ahí disminuimos 5. Pero a partir de esta vuelta, que sería la vuelta número 4, vamos a disminuir solo 3. Entonces vamos. Hasta la mitad del punto, aquí estamos en el medio, así, y el que viene
tejiendo hasta la mitad los tres puntos, ahora cierro y voy a repetir lo mismo que hice de este lado acá, haciendo dos puntos en el mismo espacio y luego dos puntos seguidos. Hasta completar 9 veces lo mismo y terminar con puntos altos de este lado. Ya tengo mi cuarta vuelta, ahora vamos a cerrar. Busco mi segunda cadenita y paso, vamos a recortar. Me voy a la cadenita siguiente . Pasamos hacia atrás y listo. En esta vuelta no vamos a tener aumentos, pero a partir de esta vuelta en la mitad ya no vamos a tejer 5 puntos sino 3, y vamos a tejer acá igual 3 disminuciones como lo hicimos anteriormente. Entonces vamos a tejer toda la vuelta con punto alto. Preparo el hilo y busco el punto del medio, que es este. Y a la vez pierdo también los hilitos que quedan ahí, colgantes. Entonces subo una y dos cadenitas. Y ahí mismo tejo dos puntos más. El resto van a ser puntos altos sin aumento. Nos vemos en la disminución. Ya está tejido punto alto sin aumento y estamos en el medio. Les hago una refrescadita nada más de las disminuciones. Entonces aquí está el punto y tejemos hasta la mitad. El del medio hasta la mitad y el que sigue también. Cierro y vamos a seguir de este lado tejiendo igual punto alto sin aumento hasta llegar al primer punto donde busco la cadenita para cerrar con punto deslizado. Ya nos vemos para hacer la siguiente vuelta. Una vez que he terminado mi vuelta, busqué la primera cadenita y cerré con punto deslizado. Ahora, vamos a hacer esta vuelta con aumentos y he tomado en cuenta, partiendo desde los puntos que cerramos juntos, el punto de al lado y de ahí he contado. Dos que van a ser para poner punto alto y desde aquí donde vamos a poner dos puntos juntos. Entonces vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, donde está mi marquita. Entonces voy a subir dos cadenitas, voy al punto del medio y tejo tres puntos en el mismo espacio. 1,
2 y 3. Ahora vamos a tejer puntos altos hasta llegar donde está mi marquita. Tejidos los puntos altos, voy a retirar mi marquita y vamos. Dos puntos en el mismo espacio. Y dos puntos seguidos. Dos puntos en el mismo espacio. Y dos puntos seguidos. Y nos vemos cuando estén en el punto central. He tejido mis 10 aumentos. Siempre comprueben que estén completos para que no les falte ni un solo punto, alternando, como les dije, dos puntos en un espacio y dos seguidos. Así, ahora estamos en la mitad. Tenemos el punto anterior al centro y vamos a cerrar disminuyendo 3. 1, 2 y 3. Cierro. Y aquí voy a hacer lo mismo en este lado, lo que hice acá. 1, 2 y 2 en el mismo espacio. Hasta que hayamos completado 10 veces lo mismo y el resto vamos a hacer punto alto. Miren, amigas, ya terminé mi vuelta con color rojo. Cerré con punto deslizado. Y la siguiente vuelta, como no tiene aumento, la tejí tomando en cuenta los 3 puntos de disminución. Y también los 3 puntos en la punta. Ahora, yo he marcado, tal como hice en la vuelta anterior, desde la unión he dejado el punto que sigue y desde ahí he contado tomando en cuenta estos 2 puntos que van a ser para punto seguido, punto alto. Porque luego acá viene el aumento, es decir, 2 en un solo punto. Entonces, a partir de ahí está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. ¿Sí? Entonces, una vez que yo cerré con punto deslizado, subí 2 cadenitas y en el punto de lado, que es el del medio, tejí 3 puntos. Ahí mismo. Luego tejí los puntos que vienen y ahora voy a sacar la marquita. Y vamos a tejer 14 aumentos. Comenzando por aquí, que son 2 puntos y luego 2 seguidos. Ya nos vemos en la disminución. Acuérdense, amigas, que estamos en la fila número 2, 4, 6, en la fila 8. Ya tejí mis 14 aumentos de este lado, tejiendo 2 en un solo espacio y 2 puntos seguidos. No se preocupen si aparentemente en un principio parece que se pone mofletudo, porque a medida que va creciendo el tejido ya no se va a ver así. Ustedes también tienen que tratar de irlo estirando para que las puntadas se vayan acomodando. Ya estamos entonces aquí en el centro y vamos a hacer la disminución tomando en cuenta 1, 2 y 3.
cierro y aquí me tocaría repetir lo mismo de este lado, comenzando con dos puntos seguidos, 1, 2 y luego 2 en el mismo espacio. Una vez completados los 14 aumentos, el resto ya saben ustedes que va en punto alto. Miren, amigas, una vez que terminé mi vuelta número 8, me adelanté a tejer la vuelta 9 y 10, porque son vueltas que no tienen aumento y va punto alto sobre punto alto. No se olviden en la punta, en el punto del medio, tejer 3 puntos ahí mismo, en las dos vueltas. Y en los puntos centrales, hacer la disminución de 3 puntos. Ahora, esta es la vuelta 11. Yo he contado de esta manera. Aquí están los puntos que disminuimos y dejamos el punto que es para las disminuciones. Ahora, aquí tejería un punto alto y a partir del siguiente hago aumento, pero esta vez va a ser tejiendo 2 y 1, 2 y 1. Entonces yo he contado 18 para poder hacer el aumento de esta manera. Aquí está el punto que vamos a disminuir, el primer punto que sería alto, como les dije, y vamos. 1, me salto el que va a ser punto alto y voy al siguiente, porque aquí voy a tejer 2, me salto, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18, donde está mi marquita. Entonces, como ya he tejido del lado de acá los 3 puntos centrales en el mismo espacio, el resto punto alto, retiro mi marquita y vamos a tejer 2 puntos en un espacio y uno en el otro. Así, 2 y 1. 2 y 1. Hasta llegar al centro. Ya tejí mis 18 aumentos, tomando en cuenta 2 en un espacio y un punto en el siguiente, 2 en un espacio y uno en el siguiente. Ahora estamos en el centro y esta es la última vuelta donde vamos a hacer esta disminución. Entonces vamos así, 1, 2 y 3, cerramos y vamos a repetir lo mismo que hicimos de este lado. Es decir, que seguimos con 1 y 2. Y 2 hasta tener 18 aumentos. Luego vamos a cerrar con punto deslizado. Subimos 2 cadenitas y en el punto central tejemos 3 puntos ahí mismo. El resto todo absolutamente es de puntos altos, no hay aumentos. Y donde están los 3 puntos que hicimos disminución, ustedes van a tejer directamente. Punto alto, en el centro punto alto, en el que sigue punto alto y terminamos la vuelta todo en punto alto. Aquí ya no va a haber disminución, pero les recuerdo, amigas, aquí sí los 3 puntos. Les dejo de tarea. Miren, amigas,
Una vez que ya terminé de tejer la vuelta en color rojo, esta vez ya sin disminución, hice la vuelta siguiente, que es la vuelta número 13. Igual esta ya no tiene disminución en el centro, pero hay un pequeño cambio en la punta. No le puse 3 puntos en el punto central, sino 5. Igual que hicimos en vueltas anteriores. Ahora, yo he separado aquí a la altura de la última disminución, dándome este punto siguiente, así en esta dirección, el punto del medio. He contado a partir de ese punto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 y he puesto una marquita de hilo. Ahora de este lado vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y entonces la siguiente vuelta vamos a partir de aquí, del punto número 8. Colocamos el hilo. Y subo dos cadenas. Y vamos a disminuir tres puntos siguientes, tomando en cuenta que en el mismo espacio vamos a hacer el primero. Así. 1, 2 y 3. Cierro. Y ahora vamos a seguir tejiendo 1, 2 y luego 2 en el mismo espacio. Dos y dos en el mismo espacio. Y así nos vamos a ir tejiendo dos puntos seguidos y dos en el mismo espacio hasta tener 14 puntos de aumento. Seguimos tejiendo punto alto hasta llegar a la mitad y ahí nos vemos. Bien, amigas, como les dije, he terminado de hacer mis 14 aumentos tejiendo dos puntos altos seguidos y dos puntos en un solo espacio. Llegué a la punta y en el punto central están 5 puntos ahí mismo. Ahora, para no confundirme, he contado desde el punto que está la marquita 1, 2 y 3, que esos son para disminución. Ahora, aquí está 1 y 2 puntos altos y en el tercero van 2 puntos ahí mismo. Y a partir de ahí he contado, saltándome 2 en el tercero, para saber dónde va a ir mi aumento. Entonces vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 donde está mi marquita. Entonces saco para que me permita seguir con mi trabajo y empiezo con mis aumentos. Dos en el mismo espacio y dos puntos seguidos hasta llegar a los tres puntos para hacer la disminución. Ya estamos casi terminando la vuelta 14. Voy a retirar el hilo que puse como marquita porque ya sé obviamente que son tres puntos los que voy a disminuir. Entonces vamos. 1, 2 y 3.
paso el hilo y vamos a recortar. Y cierro. Y ahí está. Ahora vamos a cambiar de color. Vamos a hacer otra vuelta parecida. Vamos al punto central donde están reunidos los tres puntos y voy a subir dos cadenitas. Ahí mismo dejo el punto hasta la mitad. Vamos el segundo y el tercero. Cierro y voy a seguir toda esta vuelta solo con punto alto. Aquí ya no hay aumento. No se olviden de tejer los 5 puntos del medio y dejamos 3 puntos anteriores sin tejer para esos puntos también disminuir. Ya estoy casi terminando mi vuelta y he dejado los 3 últimos puntos para hacer disminución. Y vamos. 1, 2 y 3. Cierro. Subo dos cadenitas y voy a voltear mi tejido. Aquí toda la vuelta es con punto alto. Punto alto. Llegan a la punta y en el punto del medio, ya saben, tejen 5 puntos altos ahí mismo. Todo con punto alto hasta llegar aquí, al último punto. Miren, amigas, yo me adelanté a tejer ya las siguientes vueltas y también los bordes, ¿sí? De el lado derecho, porque la verdad es muy fácil y las vueltas de aquí se repiten prácticamente. Sin embargo, les voy a explicar las variantes que existen entre una y otra, que son mínimos. En la vuelta 15, donde nos quedamos, les había dicho que tejan todo en punto alto y que dejen los 3 puntos para disminuir. Luego di vuelta al tejido y la vuelta 16 subí con dos cadenas obviamente y el resto fue solo punto alto sin aumento. Y obviamente en la punta seguimos con 5 puntos en el mismo espacio. Una vez terminada mi vuelta con puntos altos, para cambio de color he subido con dos cadenitas y solamente en este comienzo he puesto en el mismo espacio el primer punto de 3 para comenzar aumentos. En esta vuelta los aumentos van a ser de 3 puntos seguidos y 2 en un espacio, 3 y 2. Esto lo vamos a hacer por 10 veces, es decir que va a haber 10 aumentos. Luego termino en punto alto sin olvidarme de la punta donde van 5 puntos ahí mismo. Y para hacer el resto de la vuelta, tal como hice en vueltas anteriores, contando desde el inicio 1, 2, 3 y un espacio para 2 puntos ahí mismo. 1, 2, 3 y un espacio para 2 puntos ahí mismo hasta haber contado hasta 10. Entonces pongo mi marquita y termino mi vuelta. Luego doy vuelta a mi tejido y toda la vuelta va a ser con punto alto. ¿Sí? Y luego, ya cuando estamos aquí, obviamente hacemos el cambio de color
y termino con otra vuelta más, toda igualmente en punto alto. Ahora vamos a hacer lo que hicimos aquí, que es la parte del hombro en este lado. Aquí me dice en la vuelta 1, porque son 5 vueltas, que en el quinto punto empiece mi tejido. Entonces vamos, 1, 2, 3, 4 y 5, paso la aguja, subo con una cadena y vamos a hacer una disminución. Así. Una lazada y cierro. Luego, aquí me dice que teja 2 medios puntos altos. Entonces vamos, hago lazada y tejo mi medio punto, hago lazada y tejo otro medio punto. Y ahora voy a tejer 27 puntos altos y nos vemos cuando termine. Ya tengo 27 puntos y ahora vamos a tejer 2 medios puntos altos. Dos medios puntos. Y dos puntos deslizados. Así y así. Ahora voy a recortar. Y listo. Ahora voy a voltear el tejido para hacer la siguiente vuelta. Voy a contar de abajo hacia arriba 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Me voy a guiar siempre por las cadenitas. En el séptimo punto paso mi aguja. Y como aquí está del lado del revés, el hilo lo paso así. Voy a subir con una cadena y luego una disminución. Así, lazada y cierro. Luego dos medios puntos altos, así. Uno, dos. Y luego voy a tejer 17 puntos altos. Y nos vemos. Una vez que he tejido 17 puntos altos, voy a tejer 3 medios puntos altos. Un medio punto y un punto deslizado. Voy a recortar y listo. Para la siguiente vuelta vamos a voltear el tejido y hacemos lo siguiente. Aquí me dice que en el quinto punto
y vamos 1, 2, 3, 4, 5. Subo con una cadenita, voy a hacer disminución, lazada, lazada y cierro. Ahora, dos medios puntos altos, y luego tejemos 10 puntos altos. Una vez tejido los 10 puntos, tejo 2 medios puntos altos, medio punto y punto deslizado. Ahora doy vuelta al tejido. Y en el punto número 3, 1, 2, 3, paso el hilo del otro lado porque estoy al revés. Y voy a subir una cadenita. Luego disminución, así, con dos lazadas y luego cierro. Y luego voy a hacer un medio punto alto. Luego dos puntos altos. Y luego dos puntos en el mismo espacio. Luego uno. Luego dos. En el mismo espacio. Luego uno. Luego dos en el mismo espacio. Tienen que estar 1, 2 y 3. ¿Sí? 3 puntos con aumento. Ahora tejo un punto alto. Medio punto alto. Medio punto y punto deslizado. Vamos a recortar. Y listo. Ahora vamos a hacer la última vuelta. Y volteamos el tejido. Vamos al punto número 3, 1, 2, 3, aquí. Subo con una cadenita, hago una disminución, lazada, lazada, ahora un medio punto alto. Dos puntos altos. Cuatro puntos altos en el mismo espacio. Luego un punto alto. Medio punto alto. Medio punto. Y punto deslizado.
voy a recortar. Y listo. Ahí está ya tejidos los hombros. Ahora vamos a tejer el borde que viene a ser como una L en el lado izquierdo. Pongan atención, no es nada difícil. Vamos a contar a partir del punto primero que hicimos de este lado hacia abajo. Entonces vamos, aquí está el punto y desde el que sigue 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. En el punto 13 pasamos el hilo. Y aquí me dice que teja una cadena, una disminución, un medio punto alto. Una cadena. Vamos con la disminución, que son dos lazadas, y cierro. Y luego dice que teja medio punto alto. Ahora vamos a hacer tres puntos con aumento, pero tejiendo dos puntos seguidos, 1, 2, y luego los dos puntos en el mismo espacio. Volvemos a tejer dos puntos altos. Y luego dos puntos en el mismo espacio. Ahora dos puntos altos. Y veamos, está 1, 2, otro aumento más. ¿Sí? Hemos hecho tres aumentos, cada uno seguido de dos puntos altos. Ahora vamos a tejer todos los puntos altos que vienen y dejamos libre el punto del medio. Y tomamos en cuenta 1, 2, 3 y 4. Esos 4 no los vamos a tejer. Una vez terminada mi vuelta con punto alto, he dejado los 4 puntos últimos sin tejer. Y los vamos a disminuir. Así. Tejiendo hasta la mitad. 2, 3 y 4. El punto del medio queda sin tejer, queda libre. Cierro. Vamos a recortar. Y cierro también. Ahora, antes de voltear, vamos a contar 13 puntos. Que van desde el primer punto. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Pongo ahí mi marquita. Y ahora voy a voltear el tejido. Y nos preparamos con el siguiente color para esta vuelta.
Vamos por la siguiente vuelta, sería la segunda. Como estamos del lado del revés, paso la aguja así, aquí en este punto, ¿sí? Entonces paso el hilo. Y vamos a subir dos cadenitas. En ese mismo espacio tejo un punto alto. Y voy a tejer todo este lado con punto alto hasta que me encuentre con la marquita. Ya he tejido mis puntos altos. Ahora estoy donde dejé mi marquita. La voy a retirar y tejo tres medios puntos altos así. Uno, dos, tres, medio punto. Y un punto deslizado. Volteo mi tejido y vamos a la fila número 3. Aquí me dice que teja una cadena, una disminución, un punto alto. Entonces vamos, cadena, una lazada, dos lazadas. Y disminuyo medio punto alto, un punto alto, y vamos a poner 2 2 2, es decir 6 puntos, 2 en cada espacio. Listo. Ahora tejemos todo con punto alto y los cuatro últimos puntos no los tejemos porque vamos a disminuir. Terminada mi vuelta, aquí tengo los cuatro últimos puntos. Vamos a disminuir y tejemos hasta la mitad del punto. 2 3. Y el cuarto punto es aquí en la cadenita. Ahí. Están los cuatro puntos y ahora cierro. Recorto. Y listo. Vamos ahora a hacer la vuelta número 4 y 5 con el color rojo. Siempre, amigas, tomen en cuenta bien el orden de los colores. Aquí de pronto no se distingue mucho, ¿sí? Pero este es un tonito fucsia, este es rosado y rojo. Ya les enseñé en los materiales que vamos a usar en un principio. Ahora, para hacer la vuelta siguiente, voy a marcar de aquí hacia acá 10 puntos. Entonces vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Acuérdense que la vuelta empieza desde que subimos la cadenita. Vamos a voltear el tejido. Y ahora con color rojo vamos a pasar el hilo por aquí porque estamos del lado del revés.
subimos dos cadenitas y ahí mismo tejemos punto alto. Tejemos todo el resto de puntos con punto alto hasta toparnos con la marquita. Terminados mis puntos altos, he llegado a la marquita. La retiro y ahora voy a tejer, déjenme ver en mi libreta, ya, dos medios puntos altos. Medio punto y punto deslizado. Ahora voy a voltear el tejido para hacer la vuelta número 5. Vamos a subir con una cadenita, hacemos disminución luego un medio punto alto. Luego un punto alto y vamos a tejer 2, 2, 2. Así. 1, 2, 1, 2, 1 y 2. El resto, ya saben ustedes, son puntos altos. Pero a partir de esta vuelta, que es la 5, ya no vamos a dejar aquí 4 puntos, sino 5. Terminé mis puntos altos y he dejado 5 puntos sin tejer. Vamos a disminuir 4. 1, 2, 3 y 4. El último lo dejamos libre, sin tejer. Cierro. Vamos a recortar. Y listo. Antes de voltear para tejer la vuelta 6, vamos a marcar el punto número 10. Y vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Volteamos el tejido y vamos a la vuelta 6. A partir de esta vuelta, que es la número 6, vamos a repetir la vuelta 4 y la vuelta 5. La vuelta 4 y la vuelta 5, ¿sí? Hasta la vuelta 12. Ya llegué a la vuelta 12 y aquí pongan mucha atención. Subo con una cadenita y luego voy a tejer una disminución. Así. Luego medio punto alto. Luego un punto alto. Luego vamos a tejer dos puntos en el mismo espacio. Y luego en el espacio siguiente cinco puntos ahí mismo. Ahora vamos a disminuir los 6 puntos que siguen. Así. Tejiendo solo hasta la mitad. Dos y tres, cinco, me falta uno. Cierro. Y ahora
vamos a recortar. Y ahí está terminada la pieza de nuestro saquito. Aileen, la chica que me pidió el saquito, me ha pedido que le haga un poco más flojo. La medida de su contorno de busto es de 96, por lo que debería ser cada pieza de ancho de 48. Yo le puse 2 centímetros más, es decir que tiene 50. ¿Por qué me pidió así? Me pidió flojito. Ustedes tienen que medirse y de acuerdo a eso poner la cantidad de vueltas necesarias. De largo, ella me pidió que sea más o menos hasta un poquito bajo de la cadera, por lo que va a ser de 54 centímetros. Aquí hay aproximadamente 53 más los 5 centímetros que le vamos a poner de pretina. Ahora vamos a tejer las mangas. Esta manga tiene 63 centímetros y obviamente ustedes se van a tomar la medida tal como les indico en mi blog. Como les dije, esta es una talla grande, es una talla L. La chica es bien alta y por eso obviamente ella tiene el bracito largo. Ustedes se van a medir. Es muy facilita la manga, así que pongan atención. Vamos a empezar con el color rosado y tejemos 10 cadenas. Ahí está nuestro nudo de inicio con el que no cuenta y empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Aquí mismo tejemos la primera cadenita que sería el primer medio punto y vamos hacia atrás y tejemos medios puntos. Ahora damos vuelta al tejido, subimos con una cadenita y vamos a hacer medios puntos, pero solamente en la costillita de atrás de cada punto, aquí, así, ahí, medio punto, medio punto, procuren nunca olvidarse del último punto porque si no les queda desigual. Siempre deben estar los 10 medios puntos completos, ¿sí? Entonces voy a cerciorarme, 2, 4, 6, 8 y 10. Siempre completo los puntos. Doy vuelta a mi tejido, subo con una cadenita y lo mismo, solamente en la costillita de atrás. Medio punto, medio punto, así. Así. Y de esta manera vamos a tejer 20 centímetros que nos van a dar 33 vueltas. ¿Sí? Porque yo estoy tomando en cuenta
un puño que sea un poco flojito, pero no tanto, porque tiene que quedar obviamente a la muñeca, ¿sí? Entonces yo estoy calculando, mi muñeca es de 17. Como la chica es más altita, su mano es un poco más ancha, entonces yo le calculé a 20 centímetros. Siempre van a tomar ustedes la medida. Es la mejor forma de hacer un saco como ustedes deseen. Siempre, en mi caso, yo tengo 17, le voy a hacer con un centímetro más. De la medida de su puño, ustedes tienen que tejer un centímetro más, porque obviamente ese centímetro nos ayuda a la costura. Entonces van a tejer midiéndose, pero en este caso yo lo estoy haciendo de 20 centímetros, que es una medida casi universal. Y nos sale 33 vueltas, así que les dejo de tarea. Ya tengo listas mis 33 vueltas de punto elástico. Ahora vamos a hacer puntos altos sobre cada huequito. Subimos con dos cadenitas y aquí mismo voy a tejer un punto alto. Luego voy a buscar el huequito de la siguiente vuelta. Aquí, dos puntos altos. Luego vamos a tejer aquí, en la parte hondita de la siguiente vuelta, dos puntos altos. En cada huequito van a ser dos. Aquí. Luego aquí. Luego en la parte de aquí. Dos puntos altos. Y luego aquí. Así. Ahora aquí en la parte hondita de la siguiente vuelta vamos a tejer nuestros dos puntos altos y luego aquí. Van a tomar en cuenta entonces, la una vuelta es hondita y la otra es sobresalida. Entonces aquí y luego aquí. Aquí y luego aquí. Van a ir tejiendo dos puntos altos de manera que esta vuelta la vamos a terminar con 66 puntos altos. Ya terminé mi vuelta con 66 puntos. Y ahora, solo en esta vuelta, vamos a hacer un aumento en el primero y en el último punto. El resto va a ser punto alto, solo en esta vuelta. Entonces vamos a subir con dos cadenitas. Y ahí mismo, punto alto. El resto, todo con punto alto sobre el anterior. Y como les dije, en el último punto vamos a hacer dos puntos ahí mismo, es decir, punto con aumento. Y luego nos vemos para hacer el cambio de color. Bien, amigas, ya terminamos la segunda vuelta. Ahora vamos a hacer cambio de color. Y el último punto no lo vamos a terminar de cerrar. Y vamos a hacerlo de esta manera. Tomamos el otro hilo y vamos a pasar y ahí subimos las dos primeras cadenitas
para dar vuelta a nuestro tejido. Y así de facilito vamos a tejer las dos vueltas siguientes con el segundo color, que en este caso sería el color fucsia. Entonces terminemos, amigas, dos vueltitas con este color para cambiar al color siguiente. Me adelanté, amigas, a tejer las dos vueltas de color rojo porque cada comienzo de cambio de color es el mismo. Solamente hago un paréntesis aquí para darles una recomendación. En cada cambio de color yo no corto el hilo porque al momento de unir la manga quedan muchos hilos colgantes y al rato de unir se hace muy jetón, muy gordo. Más planito y mejor terminado me queda haciéndolo así. Ustedes van a tener cuidado siempre en cada cambio de color para que no les quede apretado. Solo eso, nada más. Entonces aquí me tocaría hacer el color rosado. Subo el hilo. Y aquí, como no he cerrado el último punto, cierro con este color. Así. Teniendo en cuenta que aquí no quede apretado, sino a lo que nos dé el hilo. Doy vuelta, obviamente. Y tejo mi primer punto, que sería con dos cadenitas. Y sigo tejiendo normalmente puntos altos sobre los puntos anteriores. Nunca se olviden, amigas, de tejer el último punto. ¿Sí? Que son las dos primeras cadenitas con las que subimos. Porque si ustedes dejan sin tejer, luego ya no tejen el que viene y luego el que viene y su tejido empieza a encogerse. Siempre el último punto, ¿sí? No se me van a olvidar. Ahora entonces vamos a ir alternando los colores, tejiendo dos vueltas con cada uno, hasta que tengan la cantidad necesaria de acuerdo a su talla. Les dejo de tarea. Miren, amigas, como ya ha quedado nuestro saquito, quiero hacerles una aclaración. En este lado, en las vueltas de regreso, donde solo hacíamos punto alto, hemos subido cadenita y en el mismo espacio hemos tejido punto alto para seguir. En este lado van a hacerlo así, pero de este lado no. En este lado de acá, cada que demos vuelta al tejido para hacer las vueltas que vienen en punto alto solito, no vamos a hacer aumento, es decir, que subimos las cadenitas y pasamos al siguiente punto. Y esto lo vamos a hacer es para que cada fila que pasemos, donde se vayan reduciendo ya los puntos, nos cuadre bien. Aquí en el último, que yo les dije que hay que disminuir los 6 puntos, queda uno suelto, sin tejer. En cambio, acá, de este lado, los 6 puntos que debemos disminuir están justos, no sobra ninguno, ¿sí? Deben tomar en cuenta eso. Yo les voy a dejar todo explicado en mi blog por si queda alguna duda. Ahora, para que quede más bonito en la unión, porque si yo le hago, sea de cualquiera de los tres colores, en este lado me va a sobresalir la puntada. Van a tener un poco de paciencia y van a hacer la unión con el color que corresponda. Es decir, que si nos toca el color rosado, pues de ese color vamos a cerrar. Y luego cerramos el punto con el siguiente color para el otro tramo de color. Y hacemos lo mismo. Y rematamos perdiendo los hilitos para que quede bien discreto
nuestro cerrado. De igual forma lo hice en las mangas y de igual forma lo hice de este lado. Y miren qué bonito, porque parece una costura. Hecha a máquina, ¿sí? Ahí se ve más elegante. Y si ustedes dan vuelta al tejido, miren, ¿sí? Como les digo, al hacer todo, al cerrar todo del mismo tono, acá se ve horrible. Hagan entonces tal como yo les digo para que quede bonito. Aquí en la manga también, miren cómo queda. Sí, vamos a demorarnos un poquito, pero el acabado va a ser muy bonito. Entonces les voy a indicar cómo cerrar el puño y un poquito de acá para que tengan idea del resto, pero hagan así, amigas, para que les quede bien elegante. Ahora vamos a unir el puño y les voy a indicar cómo, para que no aparente que está cosido, sino que es en una sola. Ya me tocó ponerme un abriguito porque está haciendo un frío que ustedes no tienen idea. Estoy congelada toda, toda por completo. Aquí está. Esta es la primera vuelta. Y vamos a pasar el hilo de esta manera, aquí en la costillita, pero sería en la primera, acá, que sería el primer punto. Vamos a tomar la costillita de aquí, no todo el punto, ni la de acá, sino la de atrás, esta. Paso y tejo una cadenita. Ahora tomo la costillita, que sería más bien la base donde monté las cadenitas, y me voy a la costillita aquí, la del lado de afuera. Y vamos, medio punto, costillita, costillita, siempre haciendo que coincida para que quede bien terminada. Vamos, costillita, así. Y les va a quedar súper bonito, como ya les mostré en la otra manga. Así. Me falta un puntito. Y está listo mi puño. Ahora, todo lo cerramos con medio punto, ¿sí? He anudado ya mis hilos de los otros colores para ir alternando el color. Esto tiene que quedar bien bonito, bien acabado. Entonces aquí ustedes van a coincidir en la cadenita. Acá está la otra cadenita. Para que no les quede hueco en los bordes, procuren cerrar en las cadenitas. Así. Puede ser alternado, dentro del huequito y dentro de la cadenita. Así evitan que quede huecos en los bordes y que se vea un acabado bien hecho.
al menos cuando va a ser para un cliente, con más razón, deben ustedes buscar la manera de que el acabado quede casi perfecto, por no decirlo a la perfección, porque de eso depende de que ustedes tengan buena reseña de sus clientes y además que les recomienden y que el cliente vuelva donde ustedes cuando hacen un trabajo muy bonito. Siempre hay que hacer un trabajo con amor. Ahí, miren cómo queda, qué bonito. Ahora vamos a alternar. Así, y estos hilos los voy perdiendo. Aprieto un poquito, paso y listo. Y cierro el punto con el nuevo color. A eso me refería hace un rato que les indiqué. Eso es lo que se debe hacer por lo general cuando se teje prendas donde combinamos colores. Así. Aquí va el otro punto. Y ahora nos toca cambiar al color rojo. Y vamos a tejer igual, intercalando los colores, ¿sí? Terminemos entonces para unir esta manga también. Miren, amigas, yo me adelanté ya a hacer la pretina o elástico. He tejido dos vueltas de medio punto, tomando en cuenta que quede bien ordenadito en la parte donde está cada color. Igual que hice en el puño, he tejido 10 cadenitas y luego he tejido punto elástico. Una vez cerrado la segunda vuelta de medio punto, subí las 10 cadenitas. Ahora, en el cuello voy a hacer lo mismo y les voy a indicar cómo hice para enganchar cada vuelta y que quede así bonito. No se van a olvidar, amigas, igual que en el puño, aquí están 10 cadenitas. En la unión del hombro voy a pasar el hilo . Voy a hacer un pequeño nudito. Ahí. Y voy a tejer dos medios puntos en cada punto. Así. Así. Ahí. Esta es la parte donde disminuimos los puntos. Y también ponemos dos puntos altos. Voy al siguiente. Ahora voy a pasar al punto de acá,
porque aquí obviamente es donde está enganchado este punto. Salto al siguiente, no ahí, porque sería doble punto. Y tejo medio punto sobre los puntos siguientes. Luego hago lo mismo acá. Llego aquí y salto acá tejiendo dos puntos en cada punto. Ya tejí la vuelta de medio punto, pero aquí no voy a hacer como en la cintura. Aquí solo voy a poner una vuelta. En la cintura acuérdense que puse dos. Y aquí también voy a poner solo 6 cadenitas. Entonces van a partir de aquí mismo, de haber cerrado con punto deslizado. Y vamos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Voy a tejer la primera cadenita, que sería el primer punto, y me devuelvo hacia atrás, tejiendo medio punto en cada cadenita. Ahí. Ahora voy a cerrar con punto deslizado en la cadenita siguiente. Ahora, el primer punto de la siguiente vuelta sería en la siguiente cadenita con punto deslizado. Doy vuelta. Y tejo en la costillita. Medio punto, siempre verifiquen que estén completos los puntos. Así. Damos vuelta y subimos con cadenita. En la costillita de atrás así. Cierro en la siguiente cadenita con punto deslizado y para empezar la vuelta siguiente me deslizo a la siguiente cadenita. Doy vuelta y busco la costillita y tejo mi medio punto. Siempre deben estar los puntos completos para que les quede exacto. Doy vuelta. Subo con cadenita y así mismo. Hasta que terminemos de tejer todo el contorno del cuello. Ya he llegado al final de mi vuelta y como ustedes ven, aquí está la base de las cadenitas y voy a cerrar juntando con las costillitas. Así. Aquí. Y la costillita, como lo veníamos haciendo. Cierro con medio punto. Dos. Aquí está el tercero.
4. Y el último punto. Voy a recortar y listo. Pierdo el hilo con mi aguja lanera por el otro lado. Miren, amigas, qué lindo y qué elegante se ve. Ya está terminado el cuellito y quedó muy bonito mi saco. Miren, amigas, ya como quedó el saquito, aquí luce mejor. No les presento sobre mi amiga Lucrecia porque ya falleció. Dentro de poco voy a adquirir una nueva. Quienes no saben a qué me refiero o a quién me refiero, les dejo arribita aquí un video para que la conozcan. Hagan amigas en casa, ya vieron que es fácil y está muy bonito. ¿Qué les pareció, amigas? ¿Verdad que muy chic? Es un reto, por eso lo he dejado en esta lista de reproducción de retos, de outfits, de tiendas en línea o también outfits de artistas. Lo pueden hacer ustedes, ya ven que es súper fácil y además también incluso lo puede hacer una chica que esté aprendiendo a tejer, porque ya vieron ustedes que es puro punto alto, solo deben ir acomodando tal como les indico en el video. Si ustedes tienen alguna prenda especial que desean tejer conmigo en Martes de Moda, pueden hacerme saber dejándome en los comentarios en la caja de información. También pueden escribirme a mi correo, con todo gusto yo estoy para atenderles. Disculpen si no les puedo responder así flash, porque sí he pasado bastante ocupada y eso es muy bueno y ustedes también deben apuntar a eso, a estar muy ocupadas si quieren hacer de esto un emprendimiento. Entonces, amigas, yo no les canso más, voy a seguir buscando lindas ideas y lindas cosas para que podamos tejer juntas. Así que nos vemos en nuestro próximo video. ¡Bye!